pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Todo lo mío. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Me llama la atención el hecho de que no se nos diga cómo fue que Abraham conoció a Dios. De repente se nos dice que Jehová había dicho a Abraham y vemos cómo lo obedece, cómo deja lo que conoce y ama por algo desconocido, pero sin duda de gran valor para él, las promesas de Dios. ¿Cuántos confesamos creer en Dios? Y de hecho creemos. Pero ¿cuántos de los que confesamos creer, cuando hay que dejar lo que se conoce y se ama, estamos dispuestos a dejarlo por el peso de las promesas de Dios en nuestras vidas? Confieso que para mí es difícil. Cuando a nuestra vida llegan esas promesas, enseguida comienza a tomar peso en nuestra mente lo nuestro, y todos nuestros pensamientos empiezan a cambiar. De repente todo en nuestra vida comienza por mí: mi casa, mi coche, mi pensión, mi familia, mi trabajo, mi futuro y, claro, yo. Y es entonces que empiezo a pensar en mi vida más que en las promesas de Dios. Y mis planes y mis proyectos pesan más que lo que Dios y sus promesas tendrían que pesar en mi vida. Recuerdo cómo años atrás, un día, mi esposa, estando todavía en nuestra casa de Santander, me dijo: ¿y cuando ya no vivamos en esta casa, qué? Mi respuesta fue: ¿cómo? ¿Cuando no vivamos aquí? Esta es mi casa. ¿Dónde vamos a vivir? Y la verdad es que yo, en el fondo, también había sentido el llamado a dejar nuestra casa y a vivir en la voluntad de Dios. Pero tenía miedo, porque en mi necedad confiaba más en mí que en las propias promesas de Dios para nuestras vidas. El miedo. ¿Cuánto peso ejerce el miedo en nuestras vidas? ¿Qué gran arma tiene el enemigo en sus manos cuando dejamos que el miedo tome el control? Abraham no dejó que ni el miedo ni el orgullo tomaran el control de su vida. Confió más en las promesas de Dios que en sí mismo y encadenó su vida a las promesas que Dios le dio. ¿Cuánto camino nos queda por delante? ¿Cuánto tenemos todavía que conocernos y entender de nuestra miseria, de nuestra necesidad, de ser rescatados de nuestra necedad y de nuestra soberbia? ¿Cuántas promesas perfectas y preciosas encontramos en el mensaje de Jesús? ¿Y a cuántas encadenamos nuestras vidas? El que por mí entrare será salvo. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así podríamos seguir y seguir. Pero meditemos en este día. ¿Cuánto pesan
en nuestra vida las promesas de Dios. Y si verdaderamente estamos dejando aquello que amamos en sus manos para que Él pueda guiarnos hasta la tierra prometida. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.